Elena Folgoso, David Díez y David Sevilla son tres alumnos de Jesús Obrero que recientemente han obtenido el tercer premio en la edición número 23 del certamen de jóvenes investigadores organizado por el Ministerio de Educación. Los tres han recibido esta mañana la visita del alcalde de la ciudad, Pachi Lazcoz. Lazcoz ha querido felicitarles en nombre del consistorio por su logro. Los tres jóvenes consiguieron el tercer premio, que consta de un diploma y de 2.000 euros, con un proyecto denominado Obtención de Bio-Oil a partir de serrín. Con la colaboración de la Universidad del País Vasco y de Ikerlan, consiguieron transformar las partículas de serrín en productos como bio-oil o carbón vegetal a través de un proceso conocido como pirólisis. Este es el material principal en el proceso de pirólisis rápida, que es el bioóleo o bioaceite. Es un líquido, como veis, que es oscuro y denso, tiene unas características parecidas al petróleo, salvo que tiene un alto porcentaje de agua, que si se le retirase, pues tendría un alto valor calórico como el petróleo. Y este es el char, carbón. Se puede utilizar como un carbón normal, ¿vale? O como si se compactase, porque es muy pequeñito, las partículas son bastante pequeñas. Y luego también se podría utilizar como carbón activo, como saborizante, que están estudiando en Norteamérica, y si no también como fertilizante para las tierras. Los tres estudiantes consiguieron situar su proyecto entre los 40 mejores del país y ser los únicos representantes de Euskadi en la final del certamen.